Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más y como ya ha llegado el fresquito y tengo estos jerseys que son para lavar a mano, que son muy delicados, vamos a probar este detergente de Aldi de prendas delicadas. Así que comenzamos. Vale, pues es la ocasión ideal para probar este detergente de prendas delicadas. Tengo estos jerseys que ya me dijisteis en el vídeo que os había gustado muchísimo, que es de Stradivarius. Lo tengo también en color lila y lo tengo también en color gris. Y luego aparte mis hijas también tienen alguno más de, sea de Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, que son de estos así delicaditos que son para lavar a mano. Vale, o máximo a 30 grados. Entonces, bueno, pues digo, venga, es el momento ideal para probar este detergente y para probar también el programa de la lavadora. Así que ya tengo dos metidos en la lavadora. Vamos a poner este tercero. La carga máxima para este programa es de 2 kilos. Y nada, ahora os voy a decir cómo lo vamos a hacer. Bueno, os enseño un poquito el detergente. Ahora no recuerdo cuánto cuesta, pero bueno, lo tenéis en un vídeo, en algunos vídeos anteriores cuando os puse que había comprado algunos de Aldi. Este, pues ya veis, 51 lavados. Es muy barato, cuesta 1 euro y poco, ¿vale? Creo que incluso es más barato que el de Mercadona. El de Mercadona, no sé si es 1,60 € y este 1,30 €, me parece, ¿eh? Viene, ya lo veis, 1,5 litros, detergente líquido para prendas delicadas, 100% el envase plástico reciclado. Y en Aldi también tenéis uno especial ropa de bebé que también os serviría para esto, ¿vale? Tengo por ahí a Cooper dando por saco. Pues bueno, para prendas delicadas. Y aquí, a ver, que nos pone, me voy a acercar porque es que yo estoy mirando, sabéis, a través de la pantalla como vosotros y a veces no veo. Es eficaz a 30 grados. ¿Qué más me pone? No aplicar nunca en ropa seca para el lavado a mano. Disolver el producto previamente en 5 litros de agua y después pondríamos la prenda. Dosificar siempre en el cajetín de la lavadora. Siga atentamente las instrucciones de lavado indicado por el fabricante de la prenda y eficaz a 30 grados. Pues, bueno, luego las precauciones y todo el rollo. Vamos a ver la composición que está aquí abajo. Y bueno, tensioactivos y todo esto. Este parece que no lleva blanqueantes. Vale, está fabricado por Persan, como Vale, pues aquí veis. tenemos la dosificación. Ya veis, el taponcito son 38 mililitros. Y para ropa, pone con, para 6-8 kilos de ropa, tendríamos que añadir 25 mililitros más, pero bueno. Para ropa normal, que sería la mía. Le voy a poner, como el agua aquí es dura, que lleva bastante cal, pondremos, yo voy a poner un taponcito y un pelín más, ¿vale? Y nada, ya está. Vamos a ver qué tal. Quiero enseñar la etiqueta, ¿vale? Para que veáis que pone que el lavado es a mano. A ver si lo veo por aquí. ¿Veis? Lavado a mano. Por lo tanto, esto tiene que ir en lana o delicado, más bien lana. No es que ponga que sea lana, porque esto es acrílico. ¿Qué más? Poliamida y poliéster. Pero el trato es el mismo, ¿vale? Y bueno, lo vamos a poner, pues eso, en lana con temperatura a 20 grados. ¿Vale? Máximo 30, no más, porque esto se tiene que lavar en frío, a no ser que sea una lana más clarita y esté muy sucia y demás, pero bueno, estos son los jerseys que me he puesto una vez y ya está. Ahora en invierno tampoco se suda como en verano y demás, y bueno, que ya somos adultos y no ensuciamos tanto como los niños. Pues esto,
Y a una revolución baja, ¿vale? Yo lo voy a poner, vamos a mirar, pero creo que lo voy a poner a 600, ¿vale? Entre 400 y 600. Pues venga, vámonos a la lavadora. Bueno, como veis, ahí está el lila y ese beige es de mi hija. Yo voy a poner una toallita por si acaso alguno de estos dos suelta color. Esperemos que no. Y bueno, lo he metido ahí para que lo veáis, pero ahora les voy a dar la vuelta, ¿vale? Vale, por aquí tengo la toallita y le voy a poner suavizante eco, ¿vale? Le voy a poner suavizante eco, que va a ser muchísimo mejor, menos agresivo y mejor para este tipo de ropa. Un tapón. Vale, ya lo tenemos todo aquí. Cerramos y me voy al programa de lana. Vale, lana. Y lo vamos a poner a 20, porque mis jerseys, los dos, perdón, son para lavar a mano. El de mi hija se puede lavar a 30, pero bueno, aunque lo lavemos a 20 no le va a pasar nada. Y el centrifugado, a ver. Lo vamos a poner a 400, ¿vale? Porque los míos son un poco más delicaditos. Así que nada, le damos y listo. Vamos a ver si este programa pesa, porque no lo he utilizado nunca. Bueno, pues como veis, ya he empezado a descontar, así que este programa no pesa y hace un lavado muy suave. Ya os iré enseñando según vaya viendo. Bueno, por lo que estoy viendo, hace un lavado muy suavecito. Como veis, esta está prácticamente un cuarto llena de agua y va moviendo, pero muy suave, ¿vale? Muy, muy suave. Por eso es importante que las prendas se laven en el programa que toca. Porque si esto lo lavamos en un programa que no toca, luego viene cuando, ¿veis? Es muy suavecito. Lo que veis por ahí blanco es la toallita, ¿eh? Y la poquita espuma que hace este jabón, este detergente. Pues eso, si lavamos estas prendas donde no toca, luego se encogen y estas cosas, ¿vale? Así que nada, yo voy a dejar que vaya haciendo. Quedan 51 minutos, así que poco a poco se va lavando. Bueno, pues mirad, ya se ha terminado, así que os voy a enseñar a ver qué tal ha quedado. Pues mirad, aquí está, que estoy haciendo por ahí la comida. Por aquí están. Oye, han quedado muy bien. La verdad, huele súper bien. Este detergente me parece que es muy bueno para esto. ¿Vale? Está todavía un poquito mojado, pero no chorreando, ¿eh? Yo creo que muy bien. Este programa lo hace con muchísima delicadeza. Así que nada, yo voy a atenderlo. Y ya os digo, muy buena opción. Tanto este me gusta mucho como el de Mercadona también. Yo a veces el de Mercadona también lo suelo utilizar para ropa interior y demás, ¿vale? Pues nada, voy a atenderlo y listo, que lo he dicho, que un 10. Así que ya sabéis, también es una buena opción el de ropa de bebé o el ecológico, ¿vale? Pero sobre todo, como hace estos lavados así tan suavecitos, mejor que lo pongáis líquido, ¿vale? Mejor que en cápsula. Esto también es un consejo que me dio JC, José, de los tutoriales de JC. Así que yo le he hecho caso y me ha salido espectacular. Pues nada, que os dejo, que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!